Saludos, comenzamos aquí un repaso a las informaciones que son de interés para los tinerfeños. Durante estos días hemos conocido que el Congreso de los Diputados ha aprobado por mayoría absoluta la nueva prórroga del estado de alarma. Estará vigente hasta el próximo 26 de mayo. Esta medida para combatir el coronavirus ha salido adelante con los votos, entre otros, de Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria. Vemos el momento en el que hablaba en el estrado. Y, señor presidente, al final pasó lo que le dije en la investidura. Tenía unos socios que no eran de fiar, que en el momento que había que poner los intereses de país por encima de los intereses electorales, personales, le iban a fallar. Coalición Canaria ha apoyado todos los decretos, no solo los de prórroga, sino los otros, sin una pega, a pesar de que no pudimos hacer aportaciones, a pesar de que no nos llamó nadie el Gobierno, pero el lunes decidimos no ser un obstáculo a la prórroga, pero no volver a fallar. ¿Por qué hace falta escuchar, hace falta acuerdos parlamentarios y hace falta lo que usted dijo en su intervención de hoy? Adaptar el futuro a la realidad territorial, a la participación de las comunidades autónomas y a las administraciones, esa cogobernanza. Y segundo, reconocer las especiales dificultades de los territorios que tienen especiales dificultades. Le doy un dato. Ayer, en Canarias, con los datos del paro y de los ERTE, estamos en más de 500.000 de personas. Una comunidad que tiene 2 millones de ciudadanos y que si esos ERTE se convirtieran en paro, estaríamos ya en el 60% de nuestra comunidad. El Gobierno ha anunciado un reparto de fondos donde Canarias vuelve a ser perjudicada porque se va a primar a los que peor gestionaron o a los que tuvieron más problemas. No voy a entrar en esa polémica. Una parte importante en función de enfermos, de UCI, de tal. Otra parte en función de los ingresos que dejan de percibir del Estado, donde no está Canarias tampoco, porque no tenemos esos impuestos. Y al final en población, que tenemos menos población. Entonces, el Gobierno de Canarias ha gestionado bien la crisis sanitaria y necesitamos seguir hablando de otras cosas. Nosotros, en mi partido, había decidido votar abstención. Pero ayer por la tarde recibí la llamada del ministro Ábalos en su nombre, cuando ya no era necesario nuestro voto, y lo quiero decir aquí, para ver las posibilidades de iniciar otro camino de diálogo, de apoyo, porque hemos pasado lo más duro, pero viene lo más difícil, que es reconstruir este país y dar esperanza a la gente de tener un futuro en este país. Y yo le dije que estaba de acuerdo. Y ante una realidad canaria distinta del resto de las comunidades, donde nosotros no es un problema de desescalada, es un problema de apertura internacional y del peso del turismo, que es el 50% del empleo, llegamos anoche de madrugada a un acuerdo de que se pudiera ya anunciar que en el caso de turismo, exclusivamente por ahora, y en el caso de Canarias, se iban a prorrogar los ERTE en las mismas condiciones, el tiempo que hiciera falta hasta que se abrieran los mercados internacionales. Ese es un camino. Es empezar a hablar y a aportar. Termino, señora presidenta, con una frase que me gustó mucho el otro día. Dice, una de las pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que sea una emergencia. Canarias va a entrar en emergencia en los próximos meses y yo me alegro, me hubiera gustado que fuera antes, pero me alegro de que el Gobierno empiece a reconocer ese problema y esté dispuesto a hablar de ello, junto con el Gobierno de Canarias y junto con las fuerzas políticas que estamos aquí. Muchísimas gracias. Otro de los partidos con representación canaria en el Congreso de los Diputados es Nueva Canarias, que también ha votado sí a esta prórroga del estado de alarma. Vemos a Pedro Quevedo. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, como sabe, Nueva Canarias ha apoyado todas las medidas del decreto de alarma hasta ahora, a pesar de las diferencias que hemos manifestado en algunas ocasiones. También hemos insistido en que las prácticas centralistas perjudican profundamente al conjunto de las comunidades y más a Canarias, dadas sus singularidades. Por eso se ha producido un ninguneo a las propuestas canarias, que, fíjese, nos ha puesto en la difícil situación de tener dudas para votar aquello en lo que estamos de acuerdo.
Lo hemos reflexionado en profundidad y hemos decidido algunas cosas en Nueva Canaria. En ningún caso vamos a mercadear con la salud de la población. Por eso, en este momento, nosotros vamos a apoyar la prórroga del estado de alarma, porque las razones claras de salud pública así lo exigen. En segundo lugar, se ha producido un cambio en su discurso. Lo escuchamos hablar de cogobernanza, con más énfasis en la asimetría necesaria, porque somos asimétricos. Bueno, esto está mejor, ¿no? Esto está mejor. Y también porque se ha producido un avance en algunas conversaciones con la ministra de Sanidad, tanto el gobierno de Hacienda, tanto usted es ministro, tanto con el gobierno de Canarias como conmigo, en el que ahora sí ha dado una respuesta rápida a una reunión urgente entre el gobierno de Canarias y el Estado para discutir de las singularidades canarias en todo este tema. También nos alegra, nos acabamos de enterar, de que el señor Ábalos apoye una posición sobre la prórroga de los ERTE que ya había manifestado también su apoyo la ministra de Trabajo el día 4 al gobierno de Canarias. Por lo tanto, pues muy bien, eso indica que hay acuerdo general. Ahora bien, insistimos, mire, las consecuencias en Canarias de esta crisis son una fractura social. Esto es una monstruosidad al margen. Es decir, yo le firmo ahora el 20% de paro que en los medios estatales se anuncia como el drama al que vamos a llegar. Se lo firmo ahora porque vamos a llegar al doble, si esto sigue así. Y entonces nosotros necesitamos una respuesta diferente porque estamos en una situación diferente. Y además tenemos algunos elementos que son una ventaja. Hemos conseguido generar un superávit, las administraciones canarias, de entre 3 y 4 mil millones de euros. Lo miramos, lo picamos menudo. Esto es mucho dinero para Canarias y absolutamente necesario para dar una respuesta a la fractura social que se nos va a producir necesariamente. Y además, mire qué cosa. La comunidad canaria es la comunidad menos endeudada de todas las comunidades españolas de régimen común. Con diferencia, Hombre, qué oportunidad para que autorizar la capacidad de endeudamiento de una comunidad que ha cumplido como nadie, porque ahora tratarnos igual que a las demás nos perjudica, es decir, a aquellos que han cumplido más perjudicados frente a los que han cumplido menos. Y yo entiendo que las necesidades de todo el mundo tienen que ser atendidas. Nosotros necesitamos bilateralidad en esto y yo confío que ese sea el camino que estemos iniciando. Gracias, señora presidenta. Hay un sector singular que es el de la artesanía, la moda, el comercio. Tenemos previsto una aportación de 874.000 euros. Y luego, dentro de las propuestas que estuvimos barajando con los grupos de la oposición, pues el apoyo a la financiación de liquidez mediante la aportación a Aval Canarias. Es decir, poder aportar, tenemos previsto alrededor de 2 millones de euros, para que este dinero, unido a otros dineros que van a aportar otros cabildos y el propio Gobierno de Canarias, permita avalar a pequeños empresarios que ahora están pasando dificultades y que si piden un préstamo seremos nosotros los avalistas. Eso nos parece importante porque este dinero puede multiplicar de manera exponencial el efecto que puede tener dentro del tejido empresarial de Tenerife. En el ámbito del sector primario, es muy diverso, pero hemos querido centrar el tiro en dedicarnos a dar aportaciones que sean efectivas, que sean rápidas y que no sean propuestas que se queden en simplemente una declaración de intenciones. Con esa intención, tanto en el sector primario como en el sector empresarial, lo que vamos a hacer es poner en marcha, en la medida que lleguemos a un acuerdo, a medidas muy rápidas, que se implementen muy deprisa y, por cierto, que no llenen de papeleo al que la solicita. Los municipios que poseen costa, que son la mayoría en la isla de Tenerife, están empezando a abrir sus playas para poder practicar deportes. Es el caso del municipio de Arona. En esta fase cero de desescalada, el Ayuntamiento de Arona ha ido abriendo paulatinamente y gradualmente sus accesos al mar. Para ello, en una primera fase, que empezó el lunes, estos accesos estaban permitidos a deportistas profesionales y federados. Así ya, y visto los informes policiales y de seguridad, y no habiendo ninguna incidencia de tumulto de personas que pudiese hacernos desconfiar de una apertura mayor,
se ha abierto este acceso a los amateurs no federados, a los deportistas amateurs no federados, incluso en aquellas playas como Los Cristianos y Las Galletas, con acceso de entrada y salida para permitir un circuito y dar mayor seguridad. Debemos tener en cuenta que nuestra imagen turística de cara al futuro será fundamental, ya que cuanto menos contagios haya en nuestro municipio, será un activo muy importante que podamos vender de cara al exterior. De ahí el rigor y el llevar de una manera gradual todas las cuestiones que tienen que ver con esta desescalada que se lleva a cabo desde el gobierno central. En distintos puntos del archipiélago y de la isla de Tenerife se realizan controles a diario. Es el caso del municipio de La Orotava. La subdelegación del gobierno nos ha hecho llegar estas imágenes en las que la Guardia Civil y la Policía Local de La Orotava realizan en conjunto estos controles. Desde que comenzó la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, el trabajo conjunto y con una excelente coordinación por parte de la Guardia Civil y la Policía Local de La Orotava ha sido excepcional durante todos estos días. Si a lo largo de todo el año son estos dos cuerpos los que asumen la responsabilidad de la seguridad ciudadana en el municipio, más aún en un estado como en el que nos hemos encontrado, con un refuerzo de efectivos importante y prácticamente teniendo todos los días reuniones de coordinación para analizar la situación, llevar a cabo los controles necesarios y sobre todo ir reajustando las medidas en base a las necesidades que se han ido planteando. La Orotava es un municipio con una dispersión geográfica importante, con 21 núcleos poblacionales al margen del propio centro del municipio, y eso requiere un trabajo coordinado y donde sobre todo podamos dar cobertura a los distintos puntos en los que se puedan ir planteando incidencias. A lo largo de todos estos días, como digo, prácticamente son controles diarios, tanto de mañana como de tarde, y que han dado muy buenos frutos. Podemos decir que gracias a esa acción de prevención, la inmensa mayoría de los ciudadanos de La Orotava han cumplido con las medidas que se han establecido en el estado de alarma y son muy pocos los que han tenido que ser denunciados a lo largo de estos días, y muchos de ellos incluso ni siquiera son residentes en el municipio. También ha tenido especial importancia el refuerzo de la seguridad ciudadana en un estado tan excepcional como el que nos ha tocado vivir, y también la lucha y la prevención contra el tráfico de estupefacientes. A lo largo de los últimos días hemos conocido varias noticias que ese trabajo coordinado y esos controles diarios han dado sus frutos y son varios los alijos de droga que se han detectado y que se han incautado, además con detenciones importantes en ese trabajo de coordinación de Guardia Civil y de Policía Local. Hay un refuerzo, como decía al principio, de efectivos, tanto de un cuerpo como del otro, y también han tenido un especial matiz en estos momentos, pues el contar con unidades especiales de la Policía Local, como es el caso de la Unidad de Detección de Drogas, de la Unidad Canina, que ha estado presente en la mayoría de los controles y sobre todo con resultados muy positivos, y también se ha incorporado la unidad de drones con una autorización expresa de la subdelegación del gobierno que ha permitido a los cuerpos policiales poder abarcar territorios en los cuales a veces es complicado acceder y poder tener una vigilancia mucho más efectiva. En el caso de la unidad de drones, sobre todo se ha centrado en las zonas de costa, zonas de playa y también en las zonas de las periferias del monte, áreas recreativas de la caldera y demás. Eso permite que prácticamente una sola patrulla pueda controlar superficies, extensiones de kilómetros muy amplias y tener un trabajo mucho más coordinado. En estos días se seguirá trabajando y mientras dure este estado de alarma y, por supuesto, en las medidas de desescalada en las que ya nos encontramos. Pero yo creo que hay que reconocer, valorar y, sobre todo, felicitar al trabajo de coordinación que se está llevando, insisto, por las fuerzas y cuerpos de seguridad que tienen su ámbito de actuación en el municipio de La Orotava, la Policía Local y la Guardia Civil. Continuamos en el norte de Tenerife y hablando de playas, Canal 10 Televisión ha hablado con el alcalde del municipio de Icod de los Vinos, con el nacionalista Francis González, que dice esto acerca de la playa de San Marcos. A día de hoy se puede ver que se está terminando la actuación entre la rotonda y la iglesia, lo que supone el adesentamiento de esa trama urbana. Pues con ese mismo patrón, ese mismo diseño,
urbanístico, pues la idea es extenderlo. ¿Hasta dónde? Pues bueno, desde la iglesia hasta la escalera de más allá de la marca, que daría acceso a la zona de callados de la playa. Llevarlo hasta ahí, porque planteamos renunciar a una actuación en el paseo desde esa escalera hasta el fondo del acantilado, por lo que tiene que ver que es los riesgos que pudiera haber de desprendimiento, y planteamos que eso sea una especie de elemento de contención y de separación, ¿no? Y luego planteamos llevar la actuación desde la rotonda hasta el lugar en que se encuentra con el refugio pesquero, en el límite en que es la muralla y el refugio pesquero se tocan o se encuentran. ¿Por qué? Porque planteamos que se estudie, recogiendo la petición de la ciudadanía, la posibilidad del retranqueo, el traslado o eliminación del refugio pesquero. Por lo tanto, la actuación en la trama urbana no lo vamos a llevar hasta el fondo de la carretera, porque posiblemente esa zona sea utilizada para recoger el posible retranqueo del refugio pesquero. También hemos hecho repaso esta semana a la actualidad de otros municipios. Nos quedamos en el norte de Tenerife, en el municipio de La Guancha. Canal 10 Televisión ha hablado con su alcalde. Bueno, las primeras medidas que se tomaron fue cerrar muchísimos servicios e instalaciones públicas, dado que estamos en una situación muy, muy grave de pandemia. Y lo que hicimos fue obligatoriamente cerrar escuelas infantiles, ludotecas, terceras edades, casa de la juventud, parques infantiles, polideportivos, todas las instalaciones públicas, pues literalmente cerradas. Y luego inmediatamente fueron tomar decisiones en el ámbito de la administración para proteger a la población y también proteger a los propios trabajadores, como por ejemplo reducir la jornada laboral, reducir la atención al público, jornadas alternas, día sí, día no trabajado, y bueno, y esas medidas, pues hemos cerrado también el propio mercado del agricultor. Pues quizás todas esas medidas pues no han permitido que en nuestro municipio los contagios hayan sido bastante reducidos y se hayan controlado, no hayan crecido con el tiempo, y bueno, solo hemos tenido 9 contagios y en la actualidad pues solo hay 3 casos activos, el resto están en sus casas con la baja correspondiente, ¿no? Hay muchas medidas que hemos querido tomar y hemos tomado para, sobre todo, frenar esta pandemia, y que era nuestra obligación en nuestro ámbito competencial, en nuestro ámbito municipal. Y bueno, y ahora poco a poco, en esta fase nueva que estamos viviendo, que es de desescalada, pues estamos preparándonos para en breve, en unas semanas, poder abrir la administración pública a la ciudadanía con las garantías sanitarias, tanto para la ciudadanía, insisto, como también los propios trabajadores, ¿no? Lo dejamos aquí, este es nuestro breve repaso a la actualidad durante esta semana en la isla de Tenerife. Quédense en la sintonía de Canal 10 Televisión, que estamos preparando una programación especial con motivo del Día de Canarias, además de todos nuestros programas habituales. Recuerden que la información está minuto a minuto presente en la sintonía de XRT, Xanadu Radio Tenerife. Ahí están nuestros compañeros de esta radio hermana que les entretienen y les acompañan cada jornada.